Listo, chicos, entonces, por favor, aprendemos las camaritas. Eso. Vamos a retomar un poquito de lo que estábamos viendo. Vamos a hacerlo a través de un videillo, un poco largo, pero quiero que nos quede un poquito claro todo este contexto para entrar a ver literatura como tal. Bueno, voy a compartirlo con ustedes. Del Nuevo Mundo, el Imperio Español de los Reyes Católicos y de los Austrias, en sus planes de expansión a través del mestizaje cultural, concedió autonomía y autogobierno a los nuevos territorios que iba conquistando. El esfuerzo del indio que trabajaba... ¿Chicos, se escuchan? Sí, profe, señor. En el siglo XVIII, entraron a gobernar los Borbones en España. Las reformas políticas y administrativas que llevaron a cabo incluían un sistema de gobierno mucho más centralizado. No siempre fue así. Tras el descubrimiento del Nuevo Mundo, el Imperio Español de los Reyes Católicos y de los Austrias, en sus planes de expansión a través del mestizaje cultural, concedió autonomía y autogobierno a los nuevos territorios que iba conquistando. El esfuerzo del indio que trabajaba la tierra se convirtió en el sustento económico con un sistema de encomienda como unidad productiva. Este régimen de servidumbre se asemejaba a un señorío de carácter feudal, en el que cada delegado de la corona o encomendero tenía bajo su responsabilidad un determinado número de nativos a los que debía amparar, proteger e instruir en la religión católica. Los nativos, a su vez, debían retribuir una parte de su trabajo al encomendero, y estos a la corona.
En lo comercial, las mercancías debían pasar por la Casa de Contratación de Sevilla y más tarde por Cádiz, que controlaba el tráfico de entrada y salida hacia las Indias, con su correspondiente tasa impositiva. Aunque el indio tenía condición de persona libre, la encomienda dio lugar a abusos. Algunos humanistas como Montesinos y Las Casas denunciaron estos comportamientos y se legisló para proteger a los indios. La legislación indiana abolió todo tipo de esclavitud, reguló la jornada laboral y dejó morir el sistema de encomienda. Muchos historiadores han remarcado la diferencia entre el modelo colonial español y el inglés o el francés. El modelo colonial inglés trató de manera desigual a sus colonias con respecto a la metrópoli. Las colonias funcionaban como factorías y solo podían comerciar con materias primas. Estas a su vez recibían de la metrópoli los productos manufacturados. Es fácil imaginar que este sistema frenó considerablemente el desarrollo de las colonias inglesas. Sin embargo, el modelo colonial, o mejor dicho, el modelo imperial español, se configuró como un modelo en el que se intentó trasladar cultura y tecnología y replicar el modus vivendi de la metrópoli en los territorios conquistados. Los virreinatos americanos alcanzaron de esta manera un desarrollo notable. En la monarquía hispánica no nos encontramos en los siglos XVI y XVII con una política económica mercantilista. En la literatura de estos siglos se habla siempre de reinos, provincias, territorios y posteriormente de virreinatos, incorporados de pleno derecho a España y cuyos súbditos poseían un estatuto idéntico al de los peninsulares. Esto, como hemos dicho, cambió con la entrada de la Casa Borbón en 1700. Al transformar de manera paulatina con sus reformas, las dependencias americanas, hasta entonces reinos relativamente autónomos, en colonias dependientes de las decisiones tomadas en Madrid. El imperio había mostrado signos de decadencia, y era importante agarrar al toro por los cuernos. Con una actitud paternalista, los monarcas fortalecieron la economía española mediante el máximo aprovechamiento de los recursos provenientes de ultramar. Las ideas mercantilistas fueron arraigando en España. El reformismo borbónico pretendió convertir a las Indias en un instrumento para la reconstrucción económica de la metrópoli, impulsando la industria española. Debido al monopolio comercial con la Casa de Contratación, las colonias estaban obligadas a vender barato y a comprar caro. El contrabando en las colonias con otros comerciantes extranjeros era ilegal, pero fue una constante. La península no podía abastecer lo que las colonias demandaban. El comercio pedía a gritos liberalizarse. Sin embargo, en una primera fase se intentó blindar el monopolio, reforzando la marina española para protegerse de ataques. Se creó la figura del intendente, cargo de origen francés, para perfeccionar la administración pública, dividir los poderes locales, recaudar impuestos y centralizar más el poder en la corona. Los intendentes eran casi todos españoles. Todas estas medidas fueron generando un descontento en la clase criolla. ¿Quiénes eran los criollos? Los criollos eran descendientes de españoles, nacidos en los territorios españoles de América y representaban en torno al 10% de la población. La mayor parte de los criollos eran terratenientes o comerciantes. Si bien durante el siglo XVIII se produjeron múltiples insurrecciones y revueltas, síntoma de las tensiones sociales y raciales y de las reformas fiscales, a estas revueltas populares no se las puede considerar precursoras directas de la independencia de Hispanoamérica. Hay que resaltar que la independencia en el primer cuarto del siglo XIX fue una guerra civil. Esta guerra no fue un levantamiento popular iniciado por las clases más desfavorecidas, ni fue llevada a cabo por indios ni por mestizos, sino por esa oligarquía criolla descendiente de españoles que gozaba de buen estatus social y que veía peligrar su posición y sus intereses tras el mare magnum político y la inestabilidad de una península en plena ebullición. De hecho, las insurrecciones previas del siglo XVIII aterraron a la clase criolla, que casi siempre colaboró en bajar la escalada de tensión. Aunque tenían motivos para estar molestos con la corona, no querían ver perjudicado su estatus. Otro motivo que causó gran descontento en los criollos es que se les apartaba de los puestos de gobierno importantes, que eran ocupados por los peninsulares. Sus anhelos, sin embargo, durante el siglo XVIII se centraron en poder desarrollar, sin demasiadas injerencias, sus actividades comerciales.
Los diferentes actores económicos reclamaban más libertad comercial, en definitiva, más reformas. En 1767, Carlos III toma una decisión muy polémica y decreta la disolución de la Compañía de Jesús. Los jesuitas americanos tienen que recoger sus maletas y salir. La corona española se ganó de la noche a la mañana muchos enemigos entre la élite intelectual criolla. A día de hoy es difícil negar que los misioneros jesuitas habían hecho muchas cosas buenas por la sociedad americana. Escuchando a esos actores que pedían más libertad comercial, Carlos III promulgó en 1778 el Reglamento de Libre Comercio, abriendo todos los principales puertos, tanto de España como de sus posesiones en las Indias. Esta medida flexibilizó el monopolio. El volumen de los intercambios comerciales aumentó considerablemente. La liberación, aún así, era parcial. El contrabando de productos extranjeros, además, seguía existiendo. Se pretendió también aumentar la recaudación con la creación de nuevos impuestos. Las reformas borbónicas eran parte de una corriente europea, la de la Ilustración. Las ideas de los intelectuales ilustrados habían llegado a América con el conocimiento y la razón por bandera. Como precedentes a la emancipación de los territorios españoles en América, vamos a nombrar tres famosos episodios que se gestaron y eclosionaron a la luz de la Ilustración y que no pasaron inadvertidos en esa oligarquía criolla hispanoamericana. 1. La independencia de las 13 colonias. El Tratado de Paz que puso fin a la guerra entre Estados Unidos e Inglaterra es de 1783. 2. La Revolución Francesa, iniciada en 1789. Y 3. Consecuencia de la Revolución Francesa, se produce en la colonia francesa de Haití la Revolución Haitiana de los Esclavos. Haití lograría su independencia. Estos tres episodios van a orientar la acción futura de los criollos y servirán para proporcionar todo un armazón ideológico para luchar por sus intereses. En el siglo XVIII se había comprobado la fragilidad e indefensión de las costas españolas, constantemente amenazadas por el Imperio Británico. En 1796, Francia y España sellan un pacto en el que deciden unir sus fuerzas para combatir a su enemigo común, Inglaterra. Al año siguiente, en 1797, se demuestra que esta coalición no consigue defenderse de las agresiones británicas. España finalmente tiene que liberalizar más el comercio, permitiendo a las colonias comerciar con otras potencias extranjeras neutrales. Esta medida acaba beneficiando a sus rivales y fue cancelada 2 años más tarde. Para costear la guerra con Inglaterra en 1804 se expide la Real Cédula de Consolidación de Vales, en la que se enajenan los bienes raíces de la Iglesia. Esta desamortización afectó no solo a la Iglesia, sino a todos los sectores productivos asociados: agricultura, minería, manufacturas o el pequeño comercio. En la Nueva España se organizaron para protestar por una medida que les parecía injusta. En el marco de la guerra anglo-española, en 1805 se produce la famosa batalla naval de Trafalgar, frente a las costas de Cádiz, en la que se enfrentaron franceses y españoles contra la armada británica de Horacio Nelson, quien obtiene una importante victoria muriendo en el combate. La Gran Bretaña confirmaba su dominio de los mares. Esto dificultaría el comercio marítimo. Los productos americanos tendrían serios problemas para llegar a la península ibérica. Mientras el Imperio español va a entrar en declive en el siglo XIX, el Imperio británico, tras las guerras napoleónicas, se haría el amo del mundo, pero no nos adelantemos. En 1806, Francisco de Miranda, criollo ilustrado de Caracas, figura controvertida donde las haya, a la que se ha denominado el precursor, fue un militar del ejército español que había luchado contra los ingleses en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, donde probablemente se inició de la mano de Lafayette en los caminos de la masonería. Años más tarde, Miranda conspira con los británicos y con los estadounidenses y con apoyo de estos lanza 2 expediciones de liberación a Venezuela, pero no despertaron el interés popular. Los ataques fueron repelidos y Miranda acaba huyendo a Inglaterra. La masonería, las sociedades secretas y las ideas ilustradas van a jugar un papel muy importante en la emancipación de Hispanoamérica.
En 1806 y 1807 hubo dos tentativas inglesas de invadir el virreinato del Río de la Plata. En la primera invasión inglesa en 1806, las tropas británicas llegan a ocupar la ciudad de Buenos Aires, capital del virreinato, pero fueron vencidas 46 días después por un ejército proveniente de Montevideo, comandado por Santiago de Liniers. La segunda invasión inglesa en 1807, las tropas británicas después de tomar Montevideo fueron rechazadas cuando intentaron ocupar Buenos Aires. Todos estos detonantes que acabamos de ver, las reformas borbónicas, el descontento criollo, la influencia de las ideas ilustradas, la influencia de la masonería, las injerencias y los ataques británicos, podían haberse resuelto, pero llegamos al año 1808 y en España se va a producir un vacío de poder, sumado a que Hispanoamérica había alcanzado un grado de madurez y de desarrollo notable debido a la acción imperial. 100 años después de la entrada de los Borbones, se desató en España la mayor crisis política jamás conocida hasta entonces. Los Borbones, Carlos IV y Fernando VII, habían traicionado a los españoles y habían entregado el país a Napoleón. Motivo más que suficiente para que el orgulloso pueblo español se levantase en armas contra el invasor francés. Napoleón puso al mando a su hermano José. El cambio no tenía por qué ser del todo malo para los españoles, y contó con sus apoyos, los llamados afrancesados. Para los afrancesados, el nuevo gobierno podía traer tintes de modernidad frente al antiguo régimen que encarnaban los Borbones. Aún así, los españoles no querían ser un estado satélite de Francia, y no toleraron al monarca extranjero al que le endosaron numerosos e ingeniosos motes: el Rey Plazuelas, Rey Pepino, José Ninguno y el más famoso de todos, Pepe Botella, por una irreprimible afición a la bebida. Nada más lejos de la realidad, el nuevo monarca era abstemio. La entrada de los franceses en España desata la Guerra de Independencia Española y va a precipitar inexorablemente la emancipación de Hispanoamérica. Listo, chicos, entonces ya podemos, ya vimos, complementamos el contexto histórico. Yo creo que ya nos ha quedado claro en qué época nos estamos moviendo, ¿no? Bajo qué criterio nos estamos moviendo para entender todos estos procesos, ¿listo? ¿Sí vieron lo que les decía? América aprovecha todos los procesos que se estaban dando en Europa. Vale, chicos, ya teniendo claro esto, vamos a entrar a ver el tema que nos compete un poquito más precisamente, la asignatura. Chicos, nuevamente, ¿qué es el romanticismo? Vamos a copiar esta definición para que nos quede claro, chicos. Partamos de que el romanticismo es un fenómeno cultural de la época, desde la política hasta el arte, desde la literatura hasta las modas. Las personas evocaban una fuerte sensación de anhelo y un profundo amor, convirtiéndose en el fondo en una actitud frente a la vida. Entonces, chicos, ya teníamos, tenemos claro con lo que veíamos últimamente de los esclavos, que estos se liberaron gracias a la influencia del presidente Hilario y ellos tuvieron la oportunidad de sentirse libres. Ustedes saben, y todo lo que les he explicado, a raíz de las revoluciones, ¿ustedes se acuerdan del lema de la Revolución Francesa? De los tres verbos que manejaban. Libertad, ¿no se acuerdan? El otro era no. Listo. Bajo los criterios de libertad, igualdad y fraternidad, estos son ideas de filósofos y de escritores y pensadores empiezan a orientar todos los procesos y toda la forma en que las personas conocen. Partiendo de ese principio, chicos, el romanticismo fue más que cartas bonitas, fue más que el hecho de considerar a una persona amada, fue más que el hecho de simplemente decir que la quería, que no la quería, sino que fue una identificación de todo el sentimiento y todo el pensamiento humano. ¿Sí?
fue el reconocer al ser humano como tal. Entonces, la idea de libertad nos aporta la noción de que los seres humanos empezaron a tener ese anhelo por ser cada vez más independientes, por ser cada vez más autónomos. Porque antes de los procesos de independencia, y dependiendo de España, habían decisiones que todo lo que se tuviese que hacer tenía que venir desde España. Les voy a compartir un dato más bien curioso para que se ilustren. Durante estos periodos históricos, si una pareja casada deseaba tener relaciones sexuales, tenía que pedir un permiso a la iglesia o a los gobernantes para que estos expidieran un papel en el que dijese que ellos podían tener relaciones sexuales. Quien no lo hiciese incurría en pecado. Hoy al punto, chicos, más que entender este acontecimiento, es entender el grado de opresión que tenían las personas. Todo mundo tenía que pedir permiso, todo tenía que hacerse. Entonces, cuando entra este espíritu libertino de la Revolución Francesa y las revoluciones, el concepto de libertad empieza a tomar una gran forma. La gente empieza a sentirse libre, empiezan a ver que no necesitan del dominio de la iglesia, que no necesitan del dominio de la corona española, sino que ellos son libres. Ese es el primer sentimiento, ¿sí? Antes tocaba pedir permiso para estudiar. O sea, si usted quería estudiar, usted tenía que pedir permiso a la corona o a España para que le dieran la posibilidad de estudiar. ¿Sí? O sea, no era como que, yo me voy a escribir a esta universidad y ya no, tocaba pedir un permiso. El hecho de la igualdad, al momento en que se abuela la esclavitud, chico, las personas empiezan a sentir ese anhelo de igualdad, ya todos los seres humanos son iguales. Criollos, españoles, son iguales. Antes se creía que los españoles eran de clase más alta, de sangre más pura, y los criollos pues eran inferiores porque eran nacidos aquí en América y pues no tenían la misma fuerza. No, el espíritu de igualdad empieza a gobernar. Todos los seres humanos son considerados de la misma manera. Por eso, volviendo a la definición, nos hablan de un fenómeno cultural. Es todo un movimiento mental, chicos, en que las personas empiezan a considerar y a creer y a ver la vida de otra manera, ¿sí? Ya no simplemente es lo que la corona y España digan, no, es lo que yo pueda sentir, lo que yo pueda pensar y lo que podamos ver. Entonces, todo este movimiento. Y por último, el sentido de la fraternidad. Entre los seres humanos nos colaboramos para que cada uno pueda salir adelante, cada uno pueda hacer mejor sus cosas, cada uno pueda progresar. Entonces, partiendo de esto, que el romanticismo, la corriente cultural del romanticismo, es ese fenómeno cultural desde la política hasta el arte, es decir, afectó políticamente porque se sentía que tenían que independizarse, y en el arte porque el arte ya fue más liberal. Recuerden ustedes que antes solo se pintaba de cosas de la iglesia, solo se hacía referencia a la iglesia. No, ya en este momento usted puede pintar lo que quiera, lo que sus sentimientos le expresen. Por ejemplo, esta es una de las obras más representativas de este periodo romántico, y si ustedes ven, esta obra representa otros conceptos. Representa el arte, representa a otras personas dando la espalda. No sale por ningún lado la figura de Dios, no sale, no. Porque estaba todo el movimiento cultural y artístico de expresar eso. La literatura empieza a tomar otra forma. Ya no es necesario escribir sobre Dios, no es necesario, no. Ya empezamos a escribir sobre el amor, empezamos a escribir sobre los sentimientos más personales, empezamos a sentir y a ver. Las personas se empiezan a vestir de maneras distintas. La moda empieza a cambiar. Ustedes de pronto han visto esas novelas postcoloniales en las que vestían con los trajes largos, existía en el caso de la mujer el escote, porque se da todo este proceso liberal, ¿sí? El hombre tiene más libertad. Y entonces las personas evocaban una fuerte sensación de anhelo, es decir, a partir de venir de toda una gama de un tiempo de opresión en el que no podían hacer nada, las personas sienten ese anhelo por querer cambiar el mundo, por querer mejorar y fomentar otras ideas. Y empieza a sentir ese profundo amor
por otras personas, no simplemente el amor a una pareja, sino tal vez el amor al sentido de la patria, el amor a la familia, el amor a ciertas personas, todo este sentimiento lo envuelve el romanticismo. Y por último, chicos, más que convertirse y más que ser un proceso, se convierte en un estilo de vida. Las personas aceptan y creen en el funcionamiento y la forma en que se organiza en este momento histórico Europa y cómo esto genera ciertos cambios drásticos a la mentalidad de las personas, chicos. Entonces, chicos, a nivel literario, en un primer momento, hay que entender que todo el contexto que estamos viendo, la literatura romántica empieza a ser producto de esto, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes, recuerden lo del profesor Supero, una carta duraba 6 meses en llegar de un lado a otro. Entonces, cuando una persona expresaba su amor, porfa chicos, prendemos las cámaras, Daniela, Nelson, Zuluaga, decir. Cuando las personas expresaban su amor, Nicole, la cámara, por favor. Tenían que hacerlo de una manera muy elaborada, chicos. Porque recuerden ustedes, se estaban presentando todas estas batallas, todas estas guerras. Tenía que escribirse de tal manera en que yo le hiciera sentir a la persona amada, valga la redundancia, que la amaba. No simplemente que, ay, sí, yo la quiero, muy bonita, ¿qué hubo? ¿Qué tal? No, yo tenía que expresarle ese sentimiento de amor, ese sentimiento de anhelo. Ustedes de pronto han visto esas películas en las que el soldado muere y lo último que dice es, entréguele esta carta a mi amada. Ese sentimiento y todo eso viene de la corriente romántica, de las personas que luchaban, que iban a la guerra y después volvían para estar con su amada, con la mujer que deseaban. Entonces, todo este proceso literario se da a raíz de estos acontecimientos, de estas batallas, de estos procesos de independencia, donde las personas sentían ese anhelo por comunicar y por expresar que les hacía bien, que los extrañaban y que tenían algún sentimiento. En Colombia, todo este movimiento romántico empieza a surgir hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Hacia el siglo XX. En Europa se dio en el siglo XVIII, siglo XVIII, siglo XIX. Aquí en América pues lo tenemos, siglo XIX, siglo XX. Y hay una famosa frase de Hölderlin que nos dice, ¿para qué los poetas en este tiempo de miseria? ¿Ustedes qué interpretan de esa frase, en comillas, y de esa pregunta? ¿Qué interpretarían ustedes, chicos? ¿Y para qué los poetas en tiempos de guerra? Camilo Torres, ¿qué entiendes tú, Camilo? Camilo Torres, ¿ya estás? Sí, señor. ¿Qué entiendes tú por la frase, hijo? Señor, ¿qué entiendes tú por la frase? La frase que dice, ¿y para qué el poeta en tiempos de miseria? Pues yo creo que de qué servirá un poeta en tiempos malos o de escasos recursos. Uh-huh. Camilo, si te digo a ti que el que dijo eso fue un poeta, ¿será que se contradecía? Pues depende, él cree otras cosas aparte de lo que creen los demás. Vale, Camilo, muy bien, me encantan esas opiniones. Nicolás, ¿usted qué opina? Nicolás Parrao, deje de jugar Free Fire, hombre. O Fortnite, no sé qué estará jugando, pero bueno. ¿Qué opinas de la frase, Nicolás? Pues que para qué un poeta va a estar en tiempos donde están en guerra o están en malos pasos. Y vuelvo y le insisto, y si el que escribió eso es un poeta. Pues lo dijo como por reflexión hacia la gente, ¿no? Vale, Nicolás, muy bien, es una muy buena apreciación, siga jugando. Listo.
Jonathan. Ah. Pues que para qué necesitaban un poeta si, pues, digamos, si estaban en guerra, tal vez necesitaban más gente para defenderse. Uh-huh. Chicos, ¿no le sienten un tono sarcástico a la frase? Daniel, ¿tú qué opinas? ¿Si hay un tono sarcástico? Profe, yo diría que también podría ser algo bueno, ¿no? ¿Cómo así, Carolina? Porque pues dice, ¿y para qué un poeta en tiempos de miseria? Pero el poeta también puede expresar lo que está pasando en ese tiempo, que no se sienta a gusto con eso. Uh-huh. Daniel, ¿no? Listo. Laura, ¿tú qué opinas, Laura? Susana. Pues yo opino que era gente que no expresa emociones, ni cariño, ni nada, y pues en esos tiempos ya eran como, ¿sí? Como tristes, no sé. Vale, Laura. Laura Bedoya, ¿qué opina? Laura Bedoya. Laura nos dice que no sabe. Listo, chicos. Entonces, Carolina, muy bien. Les decía a ustedes y les dije que era una frase un poco sarcástica, porque la idea no es expresar que el poeta no es necesario. El poeta lo que quiere expresar es todo lo contrario. En esos tiempos de miseria, el poeta es algo muy necesario, porque es una forma de decirle al mundo, vuelvo a decir esto, no había los medios de comunicación, no había todo lo que existe actualmente. La poesía era prácticamente uno de los pocos medios en los que el ser humano podía expresarse, podía hablar, podía manifestar todas sus inconformidades y todas las cosas que sintiera como malas. Al contrario de decir, ¿para qué el poeta en tiempos de miseria? No es decir, el poeta no es necesario, sino todo lo contrario. Hölderlin quería expresar que el poeta tenía que ser esa persona fundamental y necesaria en ese periodo de crisis, en ese periodo de guerras, en ese periodo donde la gente necesitaba una voz de aliento. Imagínense ustedes, chicos, los hombres, o bueno, pues las mujeres hoy en día también van a la guerra, ustedes en guerra, ¿sí? Y que les llegue una carta de la amada. Eso es motivante. Que le diga, tranquilo, que yo te estoy esperando, por favor, cuídate, espero que no te pase nada. Yo te estaré aquí esperando con los brazos abiertos. Eso es motivante, ¿sí? O sea, la poesía es algo muy importante en esos periodos de miseria. Es algo fundamental al momento de estar como en crisis, ¿vale, chicos? Vamos a avanzar un tricito y estamos por terminado. Ya se nos va a acabar el tiempo. Listo. ¿Qué características tuvo esta literatura, chicos? Vamos tomando el apunte. La primera característica del romanticismo son dos fundamentales. Ahorita, pues, perdón, la próxima clase terminamos debiendo las otras características fundamentales. Perdón un momento. Perdón un momento, chicos, qué pena con ustedes.
Listo, chicos, ahora sí. La característica fundamental de este periodo empieza a ser, en primer lugar, que representa todo el individualismo y la libertad de creación y expresión del artista. Entonces, aquí nosotros en esta imagen podemos observar ese sentido de libertad que empieza a tener el autor. El autor se siente libre, puede expresar, puede hablar. El autor mira desde el cielo y desde lo más alto a los demás. Entonces, esta es una de las primeras características de este periodo histórico. Busca representar todo ese sentimiento, todo ese amor y todo ese sentido de individualidad. Lo importante aquí soy yo. Eso es uno de los sentimientos que expresa este periodo histórico. En el plano político, el romanticismo influyó en el sentido de las revoluciones, afirmando la identidad nacional. ¿Qué pasa con esto? El romanticismo empieza a crear ese sentido patrio. Las personas se sienten convencidas de ser colombianos. Chicos, un paréntesis acá chiquitico. A veces nosotros de manera graciosa o de manera un poco grosera al mismo tiempo, nos burlamos de la situación venezolana, pues algunos, no todos. Y empezamos, ay, esos venezolanos que no sé qué. Ellos tienen el sentido patrio de sentirse venezolanos, de que ellos son venezolanos, que pertenecen a esa nación, de que pertenecen a ese país. Sienten ese vacío, ¿sí? Nosotros como colombianos también empezamos a adquirir ese sentimiento. De pronto ustedes no lo sienten porque pues ustedes están en Colombia, pero cuando ustedes salen a otro país empiezan a sentir esa necesidad de hablar con otra persona que sea de su región, de hablar. Entonces todo ese sentimiento romántico también parte de ese sentido de identificarse socialmente con un lugar determinado. Es que yo soy de Colombia, yo soy de España, yo soy de Francia, yo soy de Venezuela, de Perú, de Ecuador. Cada uno entra a reafirmar esas ideas de identidad propias de su carácter y de su comportamiento. Listo, chicos. Vamos a dejar ahí entonces para no alargarnos más. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Listo, chicos. Que tengan Listo. Que tengan buen fin de semana. Ya ahorita descansen esos 15 minuticos para su dirección de grupo. Bueno, chao, chicos. Bueno, espere, chicos. Perdón. Desconéctense, me quedo. Ahí se desconectó ya. Ahí sí. Chao. Que se quedara Camilo Torres, pero no. Chao, chicos.